Lo que es algo que Hola, hola a todos los que se van conectando. Por ahí me escribieron que si podíamos probar el audio, así que pues bueno, aprovecho para saludarlos, darles la bienvenida. En 5 minutos y poquito más estamos arrancando para ser muy puntuales. Así que bueno, confírmeme si me están escuchando bien en este momento. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Mientras tanto, para que nuestro panelista haga algunas pruebas desde su computador para ver si tiene los permisos también de presentar.
Carlos, ahí me confirma si está todo bien con eso. Mientras tanto, pues bueno, darle la bienvenida a los que se van conectando y poquito a poquito se nos va creciendo la lista de asistentes. Súper bien, Carlos, ahí estoy viendo la presentación. Hola, qué pena. Sí, no se escucha. En realidad estamos haciendo unas pequeñas pruebas con Carlos a ver si se ve bien la imagen en pantalla. No hemos empezado. A las 5 en punto damos comienzo oficial y nos van a poder escuchar. Qué pena ahí por la confusión. Listo. Tranquilos. Tranquilos que no se han perdido de nada. Hola, hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Tenemos las 5 en punto. A ver, Carlos, de pronto si me ayudas dejando de compartir pantalla unos segunditos mientras damos el inicio oficial. Gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos a este espacio. Ustedes, como saben, valoramos mucho la puntualidad
Así que premiamos a las personas que llegan a tiempo y sobre todo para que nos alcance este espacio y compartir todo el conocimiento que traemos para ustedes. Una charla más de conocimiento, ya saben que siempre les estaremos compartiendo por aquí las invitaciones y en esta ocasión vengo acompañada de Carlos Suárez. Él es un pragmático que en este momento trabaja junto con nosotros para el cliente Nequi aquí en Colombia. Tiene más de 8 años de experiencia en su rol. Es adicto a los retos y todo un cazador de objetivos, así que le quiero dar la bienvenida a Carlos, quien hoy nos va a compartir todo su conocimiento. Y pues bueno, mientras Carlos va encendiendo la cámara, les recuerdo, preguntas al final, yo se las voy a leer a Carlos para que de pronto no perdamos el hilo de lo que él nos va contando. Y nada, yo voy a estar aquí pendiente por el chat por cualquier duda que tengan. No me robo más tiempo. Carlos, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, Vale. Hoy desde aquí compartiendo conocimiento, pues una de las actividades que me gusta mucho y bueno, pues en general vamos a estar revisando una arquitectura de referencia para microservicios en AWS y bueno, yo creo que ya podemos iniciar, ¿cierto? Vale. Así es, el espacio es todo tuyo. ¿Me confirmas pantalla? Sí, ahí estamos viendo el primer slide. Entonces, como les mencionaba, esta charla está enfocada a la arquitectura de microservicios en AWS. La idea de esta charla es revisar componentes esenciales en lo que viene siendo una arquitectura que es resiliente, que ofrece fiabilidad, escalabilidad, ¿cierto? Componentes muy importantes en la nube, ¿cierto? Además, vamos a hacer un review desde cero, pues para los que apenas están iniciando en conocimientos de nube, pues no se vale empezar sin saber las reglas del juego, ¿cierto? Entonces ahí hay un poco de contexto inicial para que todos podamos jugar con las mismas reglas y podamos llegar al mismo objetivo. También hay una explicación muy técnica sobre el por qué esta arquitectura genera mucho valor. Y bueno, a nivel de contenido, pues tenemos ahí una pequeña introducción, un poco de contexto, las reglas del juego, sobre la nube, la arquitectura de referencia, componentes esenciales y finalmente cómo participa o cómo puede participar esta arquitectura dentro de un contexto real de un cliente. Bueno, como intro, pues yo siempre que preparo una charla, las veces que he podido prepararla, yo me hago como pregunta, ¿cierto? ¿Qué busco hacer con esta charla? ¿Qué es lo que quiero entregar a las personas que deciden tomar un tiempo para revisarlo? Entonces yo creo que esta charla me hice como tres preguntas muy centrales. La primera es, ¿por qué un desarrollador se le hace necesario empezar a conocer cómo se comporta la nube dentro del mercado actual de tecnología, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno empieza a revisar como desarrollador y empieza a crecer un poco, ¿cierto? Uno empieza a ver la necesidad de que las empresas empiezan a moverse a la nube, pero uno de repente no entiende qué es todo eso que está pasando, ¿no? ¿Cómo influye el código que yo hago en llevarlo a la nube? ¿Cómo influye el código que yo hago en mantenerlo en on-premise? Y esta charla va mucho de eso, ¿no? De qué tanto como desarrollador me influye o me impacta que una compañía esté totalmente en nube, ¿cierto? ¿Qué necesito saber? ¿Qué diferencia hay en el código que yo estoy haciendo? ¿Por qué debería tenerlo en cuenta? El mundo de la nube y los microservicios. Yo creo que es un término de moda que hoy escuchamos en muchos lugares, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué suena tanto? ¿Para qué los queremos? Y esta charla busca hablar un poco de ese estilo de arquitectura de microservicios, ¿no? Poder tener múltiples tecnologías en un mismo proyecto, poder avanzar diferentes módulos de un proyecto al mismo tiempo. Son algunas de las ventajas que tienen microservicios, pero tener un estilo de arquitectura de microservicios también conlleva muchas responsabilidades. Y no todo puede ser, vamos a hacer microservicios, pues sin saber la razón o tener claridad por qué lo vamos a hacer y si nos aplica en nuestro caso. Entonces, esta charla pues toca un poco el tema de microservicios. Es una arquitectura diseñada en un ambiente distribuido, que tenemos que tener en cuenta, temas de observabilidad. Y particularmente vamos a estar hablando de ese estilo de arquitectura. Y hay una tercera pregunta
que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas lecturas, papers y definiciones sobre cómo hacer las cosas, pero realmente, ¿cómo sabemos que las estamos haciendo bien? ¿Qué debemos tener en cuenta con lo que estamos haciendo? O sea, que realmente lo que estamos construyendo impacta de manera transversal y evolutiva a la compañía, o estamos desarrollando una aplicación o una arquitectura que en 2 años de repente puede implicarnos un stopper en nuestro crecimiento, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a contar qué debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué herramientas, qué prácticas, qué preguntas debemos hacernos? Bueno, acá ya lo que mencionaba, yo les voy a estar acompañando en esta charla. Mi nombre es Carlos Suárez, como lo mencionaba Vale. Me defino a mí mismo como un cazador de objetivos y un adicto a los retos. Me gustan los problemas difíciles de solucionar, los que pocos quieren tomar. He participado en todas las fases de un proyecto de software. He estado en el frontend, backend, automatizaciones, infraestructura. En este caso ya me encuentro en la parte de arquitectura. Entonces he pasado por diferentes roles que me permiten de pronto tener una visión mucho más transversal de todo lo que ocurre en un ciclo de software. Finalmente, pues vamos a arrancar con las reglas del juego, ¿cierto? O con el contexto, que sería la nube, ¿no? Cuando entramos a la nube empezamos a recibir de pronto conceptos como cost on demand, agilidad, escalabilidad, elasticidad y modelos de servicio, ¿no? Son como las nuevas reglas de juego. Por ejemplo, cuando uno va a la nube, ya empieza a desaparecer el concepto que veíamos hace mucho tiempo en las empresas, que era comprar un servidor con una capacidad limitada, estimando el crecimiento de la compañía. Entonces se compraban servidores de 100 millones de pesos, de 200 millones de pesos para soportar una aplicación que a la final tú podías en dado momento sobrepasar esa capacidad o en dado momento subutilizar esa capacidad. En la nube aparece eso que se llama cost on demand, pague por lo que use, ¿cierto? Combinado con diferentes modelos de costos como peticiones, anchos de banda, almacenamiento, ¿cierto? Y eso va en pro de lo que ofrece la nube como servicios. Agilidad. Hay una frase que me gusta mucho y es hacernos global en minutos. Es una frase que usa Amazon mucho dentro de sus textos. Y es la velocidad con la que podemos construir algo, desplegarlo y probarlo. Algo que de repente se vuelve muy difícil a la hora de tener que aprovisionar, configurar servidores, como estamos de pronto acostumbrados a algunos en on-premise. Escalabilidad y elasticidad. ¿Qué tan rápido puede responder mi sistema a un incremento de usuarios? ¿Y qué tan elástico es mi sistema para saber cuándo crecer y cuándo bajar su cantidad de capacidad de cómputo? Entonces, van muy de la mano porque, pues, en ocasiones necesitamos que resista a muchos usuarios, pero también necesitamos que se adapte a nuestros picos de clientes, ¿cierto? Finalmente, modelos de servicio, que tenemos infraestructura como software, software as a service y plataformas como servicio, ¿cierto? Dentro de infraestructura, pues encontramos EC2 de software como servicio, tal vez puede ser un ejemplo claro, pues el Gmail y plataformas como servicios, podemos estar hablando de un Elastic BeanSteam. Vemos que estos son componentes súper claves de contexto para que empecemos a jugar un poco en la nube. Algunos de estos vamos a estarlo revisando a medida que avanzamos. Esta arquitectura que ustedes ven realmente no nace de un ejercicio de sumar muchas cajas y muchas líneas, sino nace de un proceso definido, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un proceso de arquitectura, los pasos mínimos que uno espera son estos que vamos a revisar acá. Digamos que es el camino básico para usted poder definir una arquitectura con solidez y que esté bien validada, ¿no? Porque una arquitectura se puede construir, pero ahora la pregunta es si está validada correctamente, ¿no? Entonces, para esta arquitectura, en primera instancia, nosotros debemos definir objetivos. Posteriormente, debemos definir drivers de arquitectura. Que esos drivers de arquitectura son basados en una norma de calidad del software que es la ISO 25.010. Si están en procesos de certificaciones, encaminados a ser arquitectos,
Esa norma se vuelve súper importante para conocer cuáles son los drivers de arquitectura. Básicamente, un driver de arquitectura puede ser seguridad, mantenibilidad, ¿cierto? Rendimiento. Y se llaman drivers porque son los conductores de las decisiones de arquitectura. Basado en eso, tú priorizas tu arquitectura como qué debe tener en cuenta o en qué debe tener más enfoque. Un ejemplo muy claro acá es, no sé, mi arquitectura tiene que ser muy segura, ¿cierto? Pero sabemos que si agregamos seguridad, es decir, agregamos cifrados, preguntas, validaciones, normalmente la operación tiende a reducir un poco la velocidad, ¿cierto? Porque ahora debe hacer un ejercicio de cifrar, descifrar, entregar la información, validarla, ¿cierto? Ahí es donde ya empieza a pesar los drivers de arquitectura. ¿Cómo se construyó esta arquitectura y cuál fue el driver principal para darle cumplimiento a esos objetivos que se definieron en el anterior punto? Definición de contextos, básicamente es cuál es nuestro objetivo principal, cómo va a operar y qué otras definiciones van a apoyar a ese contexto. Las decisiones de arquitectura empiezan a hacer comparaciones entre componentes. Un ejemplo puede ser, ¿qué usamos como repositorios? GitHub, Azure DevOps, ¿qué usamos como balanceador? ¿Balanceador de red o balanceador de aplicaciones? ¿Qué usamos, Java o .NET? Eso se empiezan a hacer decisiones de arquitectura que de nuevo van orientadas bajo los drivers de arquitectura. Finalmente hay unas tácticas y es, bueno, nosotros ya decidimos que es Java y ya decidimos que vamos a tener una seguridad JWT. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Eso empieza a hacer la táctica. Dentro de las tácticas vos puedes encontrar patrones de diseño como SQL Async, Skeleton para el frontend, reinicio progresivo, ¿cierto? Tipos de despliegue, cómo lo vas a desplegar. Finalmente, esta arquitectura tiene una validación y es lo que llamamos validación SATAM. Es una metodología que nos permite darle peso a lo que nosotros acabamos de definir. Y a la final eso se le denomina trade-off. Y eso nos permite empezar a evaluar si nuestra arquitectura va acorde a los objetivos que definimos y debemos cumplir. Entonces, esto es importante a pesar de que esto puede salir una charla completa e incluso me atrevería a decir que dos, revisando la metodología. Sí es importante empezar a entender un orden como de la ejecución de tareas para construir una arquitectura. Esta arquitectura viene evolucionando desde diferentes artefactos de Pragma, se viene aplicando en clientes y viene recibiendo mejoras, ¿cierto? Y las mejoras no son porque algo esté mal, sino porque todo el tiempo hay que estar investigando y hay que estar creciendo, hay que estar brindándonos en seguridad, hay que estar mejorando en las comunicaciones. Pero para el día de hoy vamos a ver un formato que es bastante escalable y con bastante control a nivel de diferentes capas. Finalmente, después de todo esto, está el famoso WAR o Web Architecture Review, que básicamente es presentar todo el proyecto de arquitectura que tú hiciste a miembros del equipo, donde empiezan a evaluar las buenas prácticas en el diseño de la arquitectura, empiezan a asegurarse de que los objetivos, de que la arquitectura sí cumpla los objetivos, que esté de acuerdo a las necesidades del negocio, ¿cierto? Y eso se conoce como un WAR, ¿cierto? De nuevo, esto puede ser muy extenso, pero el objetivo de esta charla se centra en hacer un review específico de componentes de referencia, pero es importante de pronto pasar por acá para entender el proceso que tuvo esta arquitectura antes de ser una arquitectura de referencia. De nuevo está el AWS Web Architect, que básicamente es un conjunto de buenas prácticas, de preguntas que debemos hacernos cuando tenemos una arquitectura, ¿cierto? De esta forma nos permite evaluar qué tan bien pudimos cubrir los seis pilares sobre los cuales trabaja el AWS Web Architect, ¿cierto? Que dentro de los pilares tenemos excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia de rendimiento, optimización de costos y sostenibilidad. Para darles un ejemplo, la excelencia operativa es, por ejemplo, cómo se mantienen los ambientes de desarrollo, testing y producción
Iguales. Yo creo que todos nos hemos encontrado en proyectos donde los ambientes son diferentes y tú vas a un ambiente a probar algo y resulta que ahí funciona y cuando vas a producción no funciona. ¿Cierto? Entonces, de repente eso se llama excelencia operativa. Construya rápido, ¿cierto? Falle pronto y corrija rápido, ¿cierto? Lo que busca excelencia operativa es que podamos corregir lo más rápido posible lo que hemos construido. Y a su vez también tiene un componente muy llamativo que lo vamos a ver en la charla, que se llama infraestructura como código y que nos ayuda a conservar la igualdad de componentes entre los diferentes ambientes. Y finalmente, de ahí hacia adelante viene una serie de preguntas en cada uno de los pilares. Por ejemplo, en seguridad podemos entrar a evaluar cómo vas a asegurar pues, la comunicación entre los componentes, entre los microservicios, cómo haces que tu sistema sea fiable, de que hoy trabaje y a las 2 horas no esté haciéndolo, ¿cierto? Finalmente, eficiencia, rendimiento, cómo todo el conjunto de componentes que definimos cumple con el rendimiento esperado y sobre todo, cómo no nos cuesta de más, ¿no? Al final hay un tema de sostenibilidad que es algo que está impulsando Amazon con el tema, pues, sostenible, ¿cierto? Vamos a entrar a la arquitectura de referencia. La arquitectura de referencia es esta. Entonces, el ejercicio que vamos a estar haciendo es dividir esta arquitectura en componentes más pequeños, ¿cierto? Y vamos a empezar a entender y a ver cada uno de los componentes qué hacen, por qué los elegimos y cómo se comportan, ¿cierto? Inicialmente hay un énfasis primordial acá en estos componentes, que básicamente son los que nos permiten una administración a nivel de diferentes capas, ¿cierto? Esta combinación que está acá nos va a ofrecer un control que vale la pena ver en profundidad y es lo que vamos a hacer en esta charla. Seguidamente vamos a ver el tema de los clústeres, estrategias de cacheo, estrategias de arquitectura por eventos, un poco de comunicaciones de colas y vamos a ver un poco de infraestructura ahí, de cómo cuidar nuestros artefactos de tal forma que nos ayuden a cumplir con seguridad, cobertura y nos ayude a garantizar que nuestro producto es de alta calidad. Entonces, esta arquitectura, como ven, está muy enfocada a un ejercicio simple de apificación con alta disponibilidad y un modelo, llamaría yo maduro, de DevOps en la entrega de los artefactos y en el despliegue de los mismos. Al final de esta charla, pues vamos a hacer un recuento de todos los componentes que vimos y bueno, en eso consiste el... Carlos, hola, qué pena te interrumpo. Por ahí una persona nos dice que si es posible hacerle zoom a la imagen, pero pues no sé si no sé cómo solucionamos para mostrarles bien o si es necesario o no entrar en ese detalle. De momento creo que lo podemos ver al final, porque al final esta arquitectura la vamos a ir dividiendo en pedazos, ¿cierto? Entonces digamos que este es el objetivo final. Yo más adelante puedo mostrar el diagrama entero, donde podemos hacer zoom y verlo de pronto de una manera más completa, pero inicialmente vamos a irlo dividiendo, ¿vale? Entonces Ah, bueno, vamos a ver todo excelente. en super zoom. Ah, listo. Entonces ya saben, por ahí los que preguntaron que más adelantito vamos a entrar en detalle para que no se alarmen. Gracias, Sí, Carlos. de una. Entonces, acá vemos componentes de Amazon, ¿cierto? Que es donde se centra esta charla, pero vemos también unos componentes que como arquitectos y como desarrolladores debemos empezar a conocer para que el nivel de nuestro producto pase a otro calibre, ¿cierto? Aumentemos nuestro seniority y empecemos a tener en cuenta temas de seguridad, revisiones automáticas, chequeos de funcionalidades. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a empezar con los componentes iniciales. Creo que aquí en esta parte ya se empieza a ver bien, ¿cierto? Entonces, esta es la parte que a mí me parece crucial de esta arquitectura de referencia y es esa comunicación entre un API Gateway, que básicamente es un punto de entrada, ¿cierto? API Gateway es la definición de un punto de entrada o varios. El API Gateway como tal es un componente de AWS que nos da varias funciones.
Nos permite proveerle seguridad a los endpoints, nos permite poner API keys para saber qué productos están consumiendo qué servicios, nos permite limitar cuotas, ¿cierto? Nos permite tener una traza de logs desde la comunicación entre capas, es decir, lo que sería integración. En este caso, vamos a estar hablando de un API Gateway privado, ¿cierto? Hay varias versiones de API Gateway y va referente a los tipos. Hay API Gateway regionales que están expuestas totalmente a Internet. API Gateway Edge, que tienen un procesamiento muy cercano al borde, ¿cierto? Pues básicamente es como lo que se define. Y API Gateway privadas, que es la que vamos a estar revisando hoy. Una API Gateway privada, básicamente, lo que quiere decir es que solo es posible que sea usada desde un componente que esté en AWS, dentro de sus mismos segmentos, dentro de sus mismas cuentas. Incluso puede estar en otras cuentas, pero ya de pronto el conjunto de usos se extendería porque necesitaríamos unos roles. Pero bueno, de momento hasta acá es como lo primordial que necesitamos saber de ese componente. Como estamos hablando de componentes privados, de que la API es privada, vamos a necesitar un VPC link para poder acceder a esos componentes que están dentro de la misma subnet. Entonces, ese VPC link nos va a permitir acceder a un balanceador de red. Un balanceador de red, pues en su propia definición, nos ayuda en el control de tráfico TCP/UDP, en la implementación de reglas o grupos de seguridad, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empieza lo interesante. Todo el tráfico va a entrar por el API Gateway, es decir, todos los componentes existentes van a golpear un punto de entrada, van a pasar por un VPC link y van a llegar a nuestra segunda capa de control, ¿cierto? Digo segunda porque, como les mencionaba, el API Gateway de por sí, con la autenticación, con el control de cuotas, ¿cierto? Ya nos está dando la primera capa de control. Podemos controlar quién accede, podemos controlar el rate limit, la cantidad de peticiones que puede hacerle un producto a esa API, ¿cierto? Mediante la API key. Entonces, miren que la idea de esta arquitectura es entregar diferentes puntos de control a medida que ella va avanzando. Entonces, el primer punto de control es la API Gateway. Podemos revisar temas de seguridad, temas de rate limit, temas de consumo de cuotas, de peticiones. Podemos crear API keys por cada producto. Eso se traduce en, si yo tengo una app, tengo una web, tengo una aplicación de escritorio y un televisor y las cuatro consumen este API Gateway. Cada una puede tener un API key distinto en medida de la necesidad. Yo puedo decir que la aplicación móvil puede hacer 1000 peticiones por segundo, el televisor puede hacer solo 100, el computador puede hacer solo 5, ¿cierto? Y en eso se basa ese primer control. El balanceador de red nos permite empezar a decir, por ejemplo, que todo el tráfico va a ser HTTPS, es decir, puerto 443. Y desde acá nos permite la instauración de certificados, por ejemplo, TLS 1.2. Entonces, ahí empezamos a cifrar comunicaciones, empezamos a definir puertos de comunicación, que a su vez nos va a permitir definir reglas de grupos de seguridad. Esto lo que nos permite decir es que en dado momento podemos permitir que la comunicación sea exclusiva solo por un puerto y bloquear los demás, ¿cierto? O en dado caso, tomar decisiones basadas en otros puertos adicionales, ¿sí? Todo a nivel de puertos y de protocolos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es, retomando nuevo, la petición llega a la API Gateway, va por el VPC Link, pasa por el puerto 443, en este caso del ejemplo, y finalmente llega a un balanceador de aplicación. Entonces, acá la pregunta que se hacen muchos es, ¿por qué hay dos balanceadores continuamente? ¿Cierto? Y la diferencia radica entre lo que puede hacer un componente y otro. El componente de red maneja el tráfico TCP/UDP y el balanceador de aplicación le permite hacer cosas más elaboradas a nivel de aplicación. ¿Qué son cosas más elaboradas a nivel de aplicación? Buscar si en el header viene un valor y tomar una decisión. Distribuir el tráfico o la cantidad de peticiones entre dos tareas porque quizás despliegue una nueva versión
del código fuente que estoy haciendo. Entonces, para testear, yo primero quiero que el 10% de la gente vaya a la aplicación nueva y el 90% vaya a la otra, ¿cierto? Entonces me permite empezar a tomar decisiones en pro del request que estoy recibiendo y del destino que yo quiero elegir. Finalmente, también me sirve como unas reglas de negocio para bloqueos innecesarios, ¿cierto? Hace poco teníamos una situación donde necesitábamos bloquear el acceso de unos usuarios por un valor que venía en el header o venía en el body. Entonces, con un balanceador de aplicación, vos podés extraer esa información y tomar una decisión sobre qué hacer. Puedes enviarlo a un nuevo destino, puedes regresarlo automáticamente a un error 404. Finalmente, está el ESS, Elastic Container Service, que es quien agrupa los contenedores de aplicación. Entonces, bueno, este es un ejercicio un poco de cómo se ven. Vamos a ver acá, creo que voy a darles una de esto, a ver si puedo acá. Creo que no puedo hoy. Entonces voy a hacer esto. Hacer esto. Entonces, un cliente nos da una petición hacia un endpoint, ¿cierto? Lo primero que hay que ver de una Packet Gateway es que este endpoint, después de definido, la idea es que definamos un endpoint que no cambie, un punto de entrada que no cambie. Y nosotros de la Packet Gateway hacia atrás, cambiemos lo que debamos hacer si tenemos que hacer un cambio y el cliente jamás se entere que hubo un cambio, ¿cierto? Para el cliente debe ser transparente el cambio que ocurra de acá hacia allá. Entonces empezamos a ver más ventajas de la Packet Gateway. Eso nos ayuda a que estos componentes clientes no se vean afectados cuando hay un cambio en el backend. En este caso nos interesa esta parte de acá, que es la parte de integración, cómo se comunica el API Gateway con el balanceador de red, que era lo que veíamos ahorita, que es VPC Link, ¿cierto? Esta configuración que está aquí. Este VPC Link es el que nos va a permitir llegar a esos componentes internos dentro de la subnet. Entonces, miren que ya vamos avanzando dentro tenemos un endpoint, tenemos una configuración de integración, tenemos una definición de VPC Link y finalmente tenemos un destino. ¿Qué cuál sería nuestro destino? Sería el NLB. ¿Sí? Entonces, este ejercicio lo quise profundizar un poco más, porque vale la pena entender cómo esto nos ofrece una administración de varias capas en una arquitectura, pues digamos, validada y de referencia. Bueno, no sé, ahora los dibujos. Y, ok. Pasar. Entonces, ya estamos en el balanceador de red, ¿cierto? Si recuerdan, el balanceador de red solo está enfocado en manejar tráfico TCP/UDP, ¿cierto? Entonces, acá lo que nos vamos a encontrar es que hay un puerto 443 al que nos van a llegar todas las peticiones. ¿Por qué un puerto 443? Es lo equivalente a decir que esto es un protocolo seguro de HTTPS, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, el puerto va a reenviar a un nuevo grupo de destino. ¿Cuál es nuestro nuevo grupo de destino? Un balanceador de aplicación, ¿cierto? Entonces, a este nivel, yo ya puedo aplicar mi segundo control. Mi segundo control está acá, seguridad, ¿cierto? Tengo seguridad, tengo monitoreo. Entonces, en esta parte de seguridad, yo puedo empezar a definir reglas que me ayuden a controlar o a tomar decisiones desde esta capa de tráfico, ¿cierto? O capa de transporte, como realmente se conoce. Entonces, ya vamos en la segunda etapa de control, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la LB, que esta parte de la LB. Ok, se quedó mi. Borrar todo. Entonces entramos a la LB.
Lo primero que podemos ver acá es que tenemos unas condiciones, ¿cierto? Entonces, básicamente en este ejemplo estamos diciendo que todas las peticiones que nos lleguen, que vayan a esta ruta API B1, underage, ¿cierto? Todo lo que cumpla con esta regla va a ir a este destino específico en un total del 100%, ¿sí? Entonces, acá entra un poco lo que les decía. Podríamos tener dos versiones o dos destinos diferentes, uno tal vez en Amazon, uno tal vez on-premise, y pudiésemos definir un target group que nos lleve un porcentaje de las peticiones a un destino o al otro, ¿sí? Entonces, en este caso, este ejemplo tiene dos reglas. Este número indica la prioridad de evaluación de las reglas. Entonces, cada petición que llegue va a evaluar primero esta regla. Si no la cumple, va a ir a esta. Y si no la cumple, va a ir a esta regla por defecto, que siempre me parece muy importante. Y esta regla por defecto permite desviar las peticiones con un error 404. Entonces, si no cumple ninguna regla de nosotros, lo que vamos a hacer es regresar a un error 404. ¿Listo? ¿Qué tipos de reglas tenemos aquí? Tenemos encabezados, rutas, tipos de solicitud, post-put, la IP de origen de la petición, encabezados y un query muy específico. Entonces, mire toda la proporción de administración que nos agrega esta capa. Entonces, si usted empieza a sumar todas las bondades que tiene para tomar decisiones en los diferentes puntos antes de que la petición llegue a su aplicación, empieza a sumar mucho valor, ¿cierto? Entonces, aquí era donde quería profundizar un poco cómo se ve, ¿cierto? Más que decir, ah, es que esto nos da muchos valores, ¿ven? De esta forma se puede materializar los valores que tiene esta arquitectura. Vamos, una vez visto esa parte, ya cumplimos con el primer segmento de la arquitectura, que es este que está acá antecito. API Gateway, VPC Link, NLV, ALV. Y entramos a LSS, ¿cierto? El contenedor. Acá podemos ver que tenemos definidas dos zonas de disponibilidad. Tenemos dos zonas de disponibilidad. Tenemos varias subnets. Tenemos un Elasticache, una Aurora, SQS, CNS, EventBridge y SR. Pero entonces, ¿cómo se opera todo esto? ¿Cuál es el sentido que tiene tener todo esto acá? Entonces, lo primero, empezamos a hablar de fiabilidad y alta disponibilidad. El hecho de tener dos zonas de disponibilidad nos ayuda a decir que si este microservicio de vehículos falla, yo tengo un microservicio de vehículos en otra subnet que sigue funcionando, ¿cierto? Entonces, como están en zonas de disponibilidad diferentes, me permite empezar a decir que yo tengo contingencia. De cierta forma, empiezo a ser tolerante a fallos, al menos dentro de mi región, ¿cierto? Hay temas o estrategias de alta disponibilidad que se hacen en diferentes regiones, pero para este caso, esta arquitectura busca hacerlo dentro de la misma región. Entonces, eso es lo que implica tener dos zonas de disponibilidad. ¿Cómo ven? Pues ya estar en zonas de disponibilidad distintas necesariamente implican que están en una subnet distinta. Y esos contenedores están siendo lanzados, o se plantea que la arquitectura los vea como un despliegue de tipo Fargate, ¿cierto? Ese aprovisionamiento de tipo Fargate nos empieza a dar valores como autoscaling, ¿cierto? Alarmas para autoscaling, que era un poco lo que hablábamos ahorita. ¿Qué tan elástico puede ser un sistema en pro de cómo crezca y cómo funcione? Entonces, esos componentes de autoscaling empiezan a verse desde este punto. ¿Cuándo se usa un autoscaling o cómo se usa? Entonces, tenemos un microservicio de vehículos que todo el tiempo está recibiendo información de vehículos y en dado caso,
no sé, a las 2 de la tarde recibimos 3 millones de peticiones. Pero como no teníamos activado el autoscaling, él cayó, ¿cierto? Ya no pudo soportar tanta cosa. Entonces, cuando activamos el autoscaling, podemos decir que si llega a aumentar el tráfico para ese microservicio, ya no exista solo una tarea de ese microservicio, sino que existan 5 más o 6 más, como sean necesarios para atender la demanda. Entonces, ahí empezamos a cumplir con temas de disponibilidad, de fiabilidad. Y a eso le sumamos una estrategia de cacheo, ¿cierto? Que la hacemos con Elastic Cache, que sería lo equivalente en on-premise a estar hablando de Redis Cache. Una estrategia muy típica de cacheo es que si nosotros necesitamos consultar un dato en la base de datos que no cambia, no sé, en un mes, en un año, ¿cierto? O tal vez no cambia nunca. Nosotros la primera vez vamos a ir hacia la base de datos, ¿cierto? Vamos a ir a preguntar a la base de datos. Pero la segunda vez, la primera vez nosotros vamos a hacer esa consulta hacia aquí, ¿cierto? Esta fue la primera vez. Después de que nosotros fuimos a la base de datos, lo que vamos a hacer es guardar ese dato en Elastic Cache, ¿cierto? La segunda vez que nosotros necesitemos ese dato, vamos a ir a Elastic Cache, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir entregar de forma más rápida la información, es decir, nos va a dar velocidad, nos va a descargar la capacidad de cómputo de la base de datos y nos va a permitir reducir latencias. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia de cacheo en la realidad? Yo soy el microservicio de usuarios, primero reviso si el valor que necesito está en Elastic Cache y si no, voy y lo pregunto en la base de datos y una vez que lo tenga, lo llevo a Elastic Cache. Esta estrategia funciona para datos que pues no cambian constantemente, que podemos tener ahí por cierto tiempo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de cuánto tiempo debe estar acá? Eso realmente lo dicta el caso de negocio y puede ser un día, puede ser una semana, ¿cierto? A la final, el caso de negocio es el que te dictará con qué tanta frecuencia cambias de campo. Hay una segunda etapa, hay una segunda estrategia que a mí me gusta mucho y siempre prefiero esa. Y es un ejercicio de eventos, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez voy y pregunto por el usuario a Elastic Cache a ver si está, ¿no? Voy a la base de datos porque no lo encontré. Y finalmente lo llevo de nuevo a las t-shirts, ¿cierto? El mismo caso que lleva ahorita. Resulta que el microservicio comercial me genera una actualización sobre el dato que yo tengo en el Elastic Cache. Entonces, yo lo que voy a hacer es combinar esa estrategia de tiempos y de cacheo con una estrategia de cacheo de evento. Entonces, lo que va a pasar es que como comercial ejecuta una acción que altera este valor. Y yo ya sé que el valor está en el caché, lo que hago es hacer la actualización desde acá. ¿Cierto? Que va a ser equivalente a que yo vaya aquí. ¿Cierto? Entonces son diferentes estrategias de cacheo que para esta arquitectura de referencia los llevamos con Elastic Cache y con una base de datos. Porque está Aurora en esta estrategia, ¿cierto? Aurora pues es un servicio en el que Amazon promete que es hasta 3 veces más rápido, por ejemplo, en secuencias de Postgres y hasta 5 en secuencias de MySQL. Aurora tiene un cumplimiento del teorema de CAP, ¿cierto? De la consistencia, la integridad de las comunicaciones a la base de datos que nos ayuda mucho. Principalmente hay algo que me gusta mucho y lo voy a dibujar acá. Es la replicación, ¿cierto? Hacer una replicación de base de datos con Aurora en diferentes regiones, en diferentes zonas de disponibilidad, es muy fácil porque Aurora ya hace todo eso, ¿cierto? Entonces, para este caso de la arquitectura de referencia, está definido Aurora por los valores agregados que nos da en cuanto a la administración, porque Amazon se encargó ya de eso, ¿cierto? Ahora, las decisiones de arquitectura, como vieron, se empiezan a tomar en pro.
de si podemos usar Aurora en cuestión de costos o no. Al final, una arquitectura de referencia lo que busca es decir, tú necesitas un componente como este, ¿cierto? Y necesitas un componente como este. Que no puedes usar Aurora, pero puedes usar RDS. Está bien. Al final, sigue siendo el mismo formato de arquitectura de referencia. ¿Listo? Las comunicaciones entre microservicios. Las comunicaciones entre microservicios, yo creo que es un problema que nos sucede en muchas compañías. Y es que cuando empezamos a crecer en microservicios, no nos damos cuenta y llega un punto donde ya tenemos 10. Es un problema chiquito. Entonces, ¿usted cómo garantiza esa comunicación entre todos los microservicios sin aumentar la latencia, cierto? Una respuesta fácil es todas las comunicaciones son HTTP, ¿cierto? HTTPS. Sí, funciona, pero todo es síncrono, ¿cierto? Es decir, que si este microservicio en dado momento se cae, esta petición que se hizo aquí se pierde. ¿Listo? Entonces, para eso llega un servicio que principalmente es SQS y puede llevarse en una combinación con Event Bridge, que es un tema de arquitectura por eventos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. Y es que si Vehículos envió una petición a este micro de consent, que ni siquiera recuerdo ese nombre porque se llama así, pero el micro de consent está caído, pues se pierde la conexión, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que el micro de consent va a estar escuchando, ¿cierto? O va a estar pendiente de una cola y cuando haya algo en la cola para él, lo que va a hacer es sacarlo y usarlo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en términos de operación? Un microservicio envía una petición a otro, pero este está caído, ¿cierto? Cuando ese microservicio vuelva a estar healthy, lo que va a hacer ese microservicio es ir por la petición que no se pudo entregar aquí, tomarla de la cola y procesarla. Y eso es lo que se conoce como un procesamiento asíncrono, pero de esta forma es como se ve o se vería en microservicios con componentes de AWS, ¿cierto? También hay un ejercicio de arquitectura orientada a eventos que básicamente yo no tiro la petición hacia el siguiente micro, sino que la lanzo al bus de eventos, ¿cierto? Y el bus de eventos tiene unas reglas muy específicas que deciden cuál es el destino. Entonces, este microservicio de vehículos puso una petición en el Event Bridge, esa petición cumple unas reglas y lo envió al destino, ¿cierto? Digamos que ese es el formato de una arquitectura por eventos utilizando Event Bridge. Al final aquí empieza a usar SNS y básicamente SNS es la notificación de que hay algo en la cola. De esa forma se usa SNS. La combinación siempre es SNS-SQS por lo general. No descarto que se pueda usar solo SQS, pero creo que la mejor combinación es SNS por el tema de saber cuándo está algo aquí nuevo, ¿cierto? Finalmente está el SR, que es el Async Container Registry y es algo equivalente como a Docker Hub. Es donde se guardan o se almacenan las imágenes de los contenedores de nuestras aplicaciones para que posteriormente sean tomados aquí. Entonces, ¿cómo funciona? El SR es un contexto donde aquí yo tengo el microservicio de vehículos. Yo subí una aplicación, digamos, esta es la versión 1, y aquí hay un contenedor, una imagen, ¿cierto? Cuando la infraestructura se levanta, la infraestructura del contenedor como tal dentro del SS, lo que él va a hacer es buscar una imagen dentro del SR. Entonces, se supone que para el despliegue, primero debe estar la imagen en el SR para que posteriormente la infraestructura pueda asumir esa imagen de aplicación. ¿Listo? Ahí voy a empezar. Aquí llegamos al ciclo de integración continua. Es cómo llega una imagen al SR que tenemos que tener en cuenta. Todo se hace con componentes de AWS. Perfectamente pudiésemos usar GitHub, AzureDevOps, otros, pero esta charla está enfocada en componentes de AWS. Entonces vamos a estar hablando de AWS CodePipeline, ¿cierto?
AWS commits y AWS code build. Entonces, todo este ciclo inicia cuando un desarrollador hace un commit a un repositorio. Lo que deberíamos hacer en esta arquitectura de referencia es cuidar aspectos de seguridad, de funcionalidad y de vulnerabilidades conocidas. Entonces, uno de los states que recomienda esta arquitectura de referencia es Detect Secrets. Básicamente, lo que hace es buscar en su código si hay credenciales quemadas. Si hay credenciales quemadas o secretos, él automáticamente va a detener el pipeline. ¿Sí? Finalmente, hay un tema de Sonar Cloud, que digamos que es todo el tema de análisis de código estático, ¿cierto? Entonces, digamos que acá se conecta, valida como que el repositorio donde vamos a dejar los resultados si existen. Finalmente, él compila el proyecto para ver que no tiene errores, corre las pruebas unitarias para ver que todo a nivel modular esté correcto. Y finalmente, él hace un análisis de esos resultados y dice: venga, en este código fuente que usted está desplegando, el 90% de las líneas han sido probadas, ¿sí? A esa pregunta se le conoce en SonarCloud como el SonarCloud Breaker. Entonces, este estándar lo define normalmente las áreas de calidad y ese valor puede variar, 90, 95, 80, ¿cierto? Incluso puede estar definido por tecnología, pero al final lo que buscamos es que si no cumple, funciona modularmente con las pruebas. Es decir, todo el código no ha sido probado, necesitamos detener ese despliegue. Finalmente, después de que está todo el código completo, ¿cierto? Ya sabemos que modularmente está probado, que cumple con los estándares, que no tiene claves o credenciales quemadas, podemos hacer una revisión con Fluid Attacks, que es de vulnerabilidades conocidas, ¿cierto? Entonces, ellos constantemente están revisando vulnerabilidades sobre librerías, sobre malas prácticas ya identificadas que generan puertas o oportunidades para atacantes. Y si él completa ese review, finalmente se genera una imagen Docker que se sube al SDR. ¿Listo? Todo esto se genera en un contexto donde AWS Security Hub lo escuche, ¿cierto? AWS Security Hub es un elemento dentro de AWS que me permite llevar múltiples componentes dedicados a evaluar la seguridad. Y me permite verlos a todos al mismo tiempo. Y a raíz de la información que yo recibo, poder generar alertas y poder generar posiciones que me ayuden a reaccionar más rápido ante un problema. Eso es AWS Security Hub. Aquí ya empieza a aparecer y más adelante vamos a irle sumando combinaciones. Entonces llegamos a la seguridad y a la observabilidad. Entonces, una arquitectura de referencia como esta propone que debe estar administrada por roles IAM, que debe tener mínimamente un AWS Shield, que es quien nos protege contra los ataques de DDoS o de negación de servicios más comunes, AWS Secrets Manager para el manejo de credenciales, lo que veíamos ahorita en el pipeline. Si vos las pones quemadas, el pipeline no te deja pasar, entonces debes usar algo como Secrets Manager. Key Management Service, que son claves de cifrado para la seguridad. Y por último, Guarduty, ¿cierto? Que es un elemento muy importante porque él está escuchando los cambios que está teniendo la cuenta. Por darles un ejemplo, si nosotros definimos que el balanceador de red debe ir siempre por el 443 y mañana se activa el puerto 80, en ese balanceador Guarduty se daría cuenta y no lo lanzaría dentro de una alerta en el tablero de AWS Security Hub. Entonces, son reglas que empiezan a ser muy valiosas en cuestión de un monitoreo de seguridad. Por el tema de monitoreo tenemos SRAID, que es un tema de monitoreo muy orientado al tema distribuido y hace sentido cuando usted tiene una arquitectura que tiene muchas capas, que tiene front, que tiene microservicios, que tal vez tiene una capa de integración. Usted necesita algún lugar donde poder ver qué sucedió con esa petición desde el inicio hasta el final. Y en eso nos ayuda AWS SRAID. CloudWatch, por default, es el mejor case de logs, ¿cierto? Y lo usamos mucho y se usa en combinación con Cloud Alarms, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un log llega a CloudWatch, nosotros podemos tener una alarma que esté leyendo esos logs y tomar una decisión como disparar una lambda, activar un microservicio. Diferentes opciones. Se usa mucho esa combinación y se usa de ese modo
Incluso también hay un tema de costos asociados hacia la utilización de esos de esa escucha de logs. Finalmente está CloudTrail. CloudTrail es como los logs, pero de componentes. Si yo con mi usuario de AWS voy y activo el puerto 80 en el balanceador de red, que solo puede tener el puerto 443, CloudTrail fue el que le entregó la información de quién hizo ese cambio a GuardDuty. Y GuardDuty lo entregó a AWS Security y lo pudimos ver dentro de un tablero, ¿cierto? Entonces, CloudTrail es quien guarda todos los movimientos que se hacen a nivel de peticiones de API, es decir, los cambios que se le hacen a diferentes componentes. Entonces, es un atributo muy visto a nivel de auditoría. Entonces, la arquitectura de referencia lo mapea como imprescindible dentro de lo que significa una arquitectura de microservicios, ¿cierto? Finalmente, aquí la pregunta es, venga, muy bacano todos esos componentes que estamos usando acá, pero ¿y que todo eso se hace a mano? ¿Cómo se hace? ¿Cierto? Entonces aquí entra un concepto que me gustaría traer y es la infraestructura como código. Ahorita lo mencionábamos un poco en el pilar de excelencia operativa de AWS Web, ¿cierto? ¿Cómo cuidamos que esa operación se mantenga estable, igual en todos los ambientes? Entonces, la infraestructura también tiene un ciclo a seguir, también tiene unas validaciones, y la infraestructura como código básicamente es escribir código utilizando las APIs de AWS, que en este caso se hacen a través de CloudFormation, digamos que es el canal indicado o propio y exclusivo de AWS para aprovisionar la infraestructura como código. Entonces, la infraestructura también tiene un código y parte de que un desarrollador hace un commit de infraestructura como código y cuando él hace ese commit, hay una revisión que pues, es una librería que se llama CFN Python Lite, que básicamente va a revisar las estructuras y las buenas prácticas que tiene ese código. Entonces, de por sí, volvemos a empezar con el ciclo, y es que si esto no cumple, según las reglas que tengamos configuradas, hasta aquí llega el baile, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a evitar que se suba infraestructura con malas prácticas según nuestras reglas definidas. Vuelve el mismo tema, detect secret, él va a buscar claves, valores quemados, ARNs, en el caso de infraestructura también es posible llegar a hacer ese punto. Y lo mismo, si no lo cumple, hasta aquí llega el pipeline y no hay ningún despliegue posible. De nuevo, viene una siguiente etapa que es el CFR Reaper, no sé exactamente, CIFAR sería el nombre pronunciándolo de forma corrida. Es una librería en Python que lo que hace es buscar las vulnerabilidades más conocidas dentro de su código de infraestructura de CloudFormation. Es específico para CloudFormation. Entonces, ya llevamos varias revisiones que nos ayudan a que la calidad de nuestro software aumente y a que corramos menos riesgo a la hora de desplegar infraestructura. Aquí hay una combinación y es esta de checkup, que son unas reglas específicas de seguridad que uno puede definir para las reglas. Por ejemplo, si estamos levantando una API Gateway, una regla de checkup puede ser que sí o sí el API debe tener los logs encendidos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, el mismo ciclo de entrega, un ciclo muy maduro de DevOps, que busca que la entrega de infraestructura cumpla con diferentes niveles de calidad para que corramos el menor riesgo posible. Ahora, por ahí, cuando conversaba con Carlitos Cardona, un mentor grandioso dentro de Pragma, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Esto no es una bala de plata, siempre hay que estar actualizándose en cuestiones de seguridad y revisando cómo podemos mejorar esta infraestructura. Aquí hay un build de Terraform, pero es algo opcional que les quiero comentar un poquito más adelante. De nuevo, todo esto que pasa acá está cubierto y está siendo enviado a AWS Security Hub y puedes darte cuenta de cosas importantes que están pasando acá. Finalmente, toda esta infraestructura o arquitectura de referencia hace parte de un conglomerado como este que, asumiendo el comentario de la imagen, creo que no se ve muy bien, pero en un momento lo vemos desde los diagramas.
La parte de la arquitectura de referencia que estamos viendo está aquí. Esta partecita de acá. Es esta de acá. Sí. Miren todo el contexto adicional que está sumado a esta pequeña parte de arquitectura que está mapeada como la arquitectura de referencia que estamos revisando hoy. Entonces, cuando digo pequeña, no quiero decir pues, que tenga menos valor que eso, pero lo que quiero hacer notar con esto es que realmente este estilo de arquitectura, esta propuesta de referencia, participa en contextos muy grandes y en arquitecturas muy complejas. Realmente está validada en cuanto al rendimiento, en cuanto a la administración, en cuanto al control, en cuanto a la calidad de la entrega de un producto. Entonces es muy cool, ¿cierto? A ver, yo qué hice acá. Estas cosas no estaban, pero yo sé que esta charla está muy orientada también a Adepts, Advanced y Seniors. Y yo creo que parte del ejercicio de ir rumbo a arquitectura es empezar a entender componentes claves para la definición de una arquitectura y que juegan una posición importante cuando se desarrolla, ¿no? Entonces aquí empezamos a hablar del top 10 de OWASP, que vale la pena revisarlo y tenerlo muy en cuenta cuando estamos desarrollando software. Digamos que ellos categorizaron las vulnerabilidades pues en 10 niveles y las categorizaron de acuerdo a la cantidad de formas en las que ocurren, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar y no tenemos ni idea que existe OWASP, empezamos a cometer algunos de los errores que están aquí. Entonces, yo les recomiendo mucho revisar este top 10 y poder evaluar si estamos desarrollando software y arquitecturas, de hecho, porque acá también hay cosas que no necesariamente el problema puede ser de desarrollo, sino también de arquitectura. Y nos sumemos a construir productos de tecnología basados en lo que hoy nos afecta y nos causa tanto daño, ¿cierto? Aquí por resaltar, por ejemplo, está Cross-Site Scripting, ¿cierto? Que es una muy particular. Está Broken Access Control, se rompió la cadena de seguridad, no hay validación. A la final, hay mucha información por revisar, pero medianamente debemos tratar de conservar el top 10 en nuestra mente. Y hace con Terra, ¿cierto? Yo les conversaba ahorita que el producto exclusivo de Amazon es CloudFormation y que esta charla trata de CloudFormation, pero sí quería dejarle sobre la mesa esto para investigación. Y es lo que viene haciendo Terraform como un producto, ¿no? ¿Cierto? Esa filosofía de entregar infraestructura a diferentes nubes con un mismo código fuente, con diferentes proveedores, se está volviendo tendencia en el mercado, ¿cierto? Entonces, yo la escribo con un corazón porque hace poco empecé a trabajar en ella y de verdad me pareció muy bacana y me siento muy afín al ejercicio que está haciendo. Entonces, dentro de las principales cosas que está haciendo Terra es que hay módulos, es decir, tú puedes construir un módulo de API Gateway y tu equipo o tus compañeros pueden reutilizarlo. Eso ayuda un montón. Entonces, de verdad lo dejo como medio de investigación, pues a los que estamos tratando un poco de buscar alternativas y mantenernos actualizados dentro de lo que está pasando en el tema o en el ecosistema de tecnología. Fluid Attacks, esta es una herramienta que muchos clientes de Pragma usan. Capaz si sea difícil encontrarla en donde se encuentra, en el trabajo que están ahora, pero no está de más leer, tiene mucha documentación acerca de las vulnerabilidades que ellos ya han identificado, tienen cómo solucionarlas. Entonces, vale la pena revisar qué está haciendo Fluid Attacks por nosotros. Al final de esta presentación, vimos 25 servicios de AWS y 8 servicios adicionales que nos ayudan a que crezcamos y hagamos arquitecturas mucho más fuertes. Finalmente, ser un arquitecto de software en Pragma, para mí, pues, es la convicción de entender la necesidad del negocio, poderla transformar en componentes que entreguen un valor a nivel de tecnología, basándonos en muchas cosas que
Hoy debemos solucionar, ¿cierto? Comunicaciones, software existentes, vulnerabilidades, cómo mantener, qué estrategia de despliegue vamos a tener, cómo no vamos a causar un daño, ¿cierto? Entonces, al final, un arquitecto de software está tomando temas de análisis de requerimientos, temas de desarrollo, temas de DevOps, temas de seguridad, temas de integración. Entonces, es un rol que busca dar como resultado una arquitectura como la que veíamos ahora, ¿cierto? Cumpliendo unos objetivos específicos con unos drivers de arquitectura validados para dar cumplimiento. Vale, yo creo que cerramos hasta acá. Así es, Carlos. O sea, el tiempo súper medido, 6 en punto. De hecho, te quería contar, en realidad tenemos varias preguntas en el chat y otras en el panel de preguntas y respuestas, pero les tengo una propuesta a ti y a los que están aquí. ¿Qué les parece si estas preguntas que nos pasaron y de pronto si quieren mandar también otras preguntas al correo, a mi correo valentina.pragma, valentina.ramírez@pragma.co? Envíen las preguntas que tengan y nosotros ya con Carlos hacemos un video donde respondamos las preguntas de cada uno, pues para que podamos responderlas todas, porque en verdad hay varias y creo que vale la pena responderlas a todas. ¿Qué dices, Carlos? Sí, igual, igual no sé si capaz si hay algunas De que hecho, también puedan. me preguntaron si podíamos compartir la presentación, entonces hacemos contenido, le respondemos las preguntas y les enviamos la presentación con tu permiso. ¿Te parece? Sí, dale, vale de una. Excelente. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. Ya saben que vamos a trabajar entonces para sacar ese contenido. Mi correo es valentina.ramírez@pragma.co. Dicen, hola, estuve en la charla del viernes pasado, me mandan las preguntas y hacemos un contenido muy chévere para responder las dudas con las que hayan quedado, porque sí hay varias. Entonces, para que no nos quedemos con ninguna por allí. Listo. Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Excelente espacio también. Y pues yo creo que ahí estás viendo en el chat, Sí, Carlos, todos los mensajes. de hecho estaba empezando a leerlo, ¿cierto? Entonces, por eso estaba un poquito mirando hacia allá, pero Hay no, varias, hay malo. varias. Sí, y son bastante técnicas y creo que se refieren a partes puntuales de la presentación. Entonces, nada, podemos Sí, responder en un. vale. Como mencionaba, de esta presentación, de esta arquitectura de referencia, pueden salir unas 3 o 4 más porque hay mucho, mucho a dónde ir. A la final, el objetivo es una arquitectura de referencia, dar los principales objetivos y que nos sirva a todos para tener una guía de cómo empezar. Entonces, no se diga más, hagamos contenido, pues continuemos este contenido con donde entremos en ese detalle y ya saben que los que estén aquí quedamos en contacto. Sí, bueno, como les vamos a responder las preguntas a través del correo a los que se conectaron, pues les voy a pasar también en el correo el enlace con la grabación de esta charla para que lo tengan. ¿Listo? Bueno, muchísimas Muchas gracias gracias. a todos. Nos vemos, que tengan una feliz tarde.